Buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Rendón y le damos una vez más la bienvenida a este programa en familia. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el pastor evangelista Danilo Cárdenas, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Pastor, bienvenido a este lugar. Hola Juli, muy buenos días. Eh, muchas gracias eh, por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Con mucho gusto, Pastor. Eh, bueno, vamos a empezar con un tema muy importante y trata de qué sucede cuando sentimos que nuestra vida no tiene un propósito. Cuéntanos eh, de qué podemos tratar este tema, o sea, por qué no encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas muchas veces. Ok, eh, realmente eh, sucede cuando la persona eh, está apartada de Dios, lejos de Dios. Y no encuentra el propósito en su vida. Entonces, lo importante uh -huh. es a través de las escrituras ver cómo Dios nos encamina y nos hace regresar a esa esencia de ese diseño que Él tiene para nosotros. O sea, cada ser humano nació con un propósito especial. Y ese propósito lo conoce únicamente el Creador. Entonces, eh, vamos a estar entonces ahondando un poco acerca del tema a través de la palabra de Dios. Amén, Pastor. Bueno, entonces vamos a empezar con la siguiente eh, pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias de nuestras malas decisiones? Eh, muchas veces las circunstancias eh, a lo que nos lleva una mala decisión es estar en, en, en un estado de inseguridad, en un estado de riesgo, en un estado de dificultad, eh, debido a muchas veces a la inconsciencia, eh, porque no, re, no conocemos... Eh, el, el cargo o el peso que tiene una decisión. Y cuando ya estamos en medio de la situación, en medio del problema, es que entonces nos vemos definitivamente, nos vemos en dificultad y nosotros queremos y tratamos en nuestras fuerzas de remediarlo todo, pero, pero luego nos damos cuenta que se ha salido de nuestras manos. Perfecto. ¿Y qué sucede cuando siendo hijos de Dios nos apartamos de Él? Eh, por lo regular, cuando nosotros nos apartamos de Dios, eh, caemos en algo que se llama eh, la religiosidad, caemos en un sistema eh, monótono de vida en el cual empezamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Y empezamos a, a ver las cosas y a perderle valor al hogar, a la familia. Y todo delante de nuestros ojos se vuelve... Se vuelve eh, se vuelve simple. Entonces es allí donde muchas veces eh, esa misma sensación, ese mismo sentimiento nos lleva como seres humanos a tomar decisiones que pueden atentar contra nuestra integridad. Es correcto, pastor. Eh, de hecho dice la palabra que cuando nos apartamos de Dios, siete espíritus vienen a nosotros y nos volvemos peor de lo que éramos antes. ¿A qué se refiere esa palabra? Realmente eh, nosotros los seres humanos fuimos diseñados eh, con, al, con un vacío del tamaño de Dios. Nosotros los seres humanos eh, estamos establecidos para que lo único que llene nuestro corazón sea Dios. Pero cuando Dios no está llenando nuestro corazón, entonces vienen otras cosas eh, del ambiente, eh, otras fuerzas, energías, eh, como lo llamen en cada cultura, ¿cierto? Eh, demonios. Eh, Espíritus y empiezan a interactuar con nosotros y empiezan a traer influencia y empiezan a, a, a llevarnos a nosotros a hacer cosas que dentro de la naturaleza humana eh, no es común que se hagan. Entonces, cuando nosotros nos alejamos tanto de Dios, estamos abriendo nuestra vida y las puertas de nuestro corazón para que esas cosas vengan y hagan en nosotros lo que ellos quieren y siempre. Cuando alguien está lejos de Dios, se está acercando a, a la maldad, a la destrucción, al pecado. Entonces, tú te alejas y cosas negativas van a tomar control de tu vida, y el fin no es positivo, es negativo. Entonces, entre más te alejes, más cosas pueden perturbar tu vida. No solo siete, muchas más. ¿Ok? Amén, es correcto. De hecho, la palabra de Dios dice que en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y muchas veces le culpamos a Dios eh, por lo malo que nos sucede cuando realmente son consecuencias de nuestros pecados, de nuestras faltas. Sí, es verdad. Eh, si nosotros vemos la historia, por ejemplo, en el caso de, de, de Estados Unidos, eh, me llama mucho la atención porque eh, es un país que en sus principios como Estado, como nación, ellos establecieron la palabra de Dios como, como fuente principal a la cual acudir eh, cuando se tuviese alguna dificultad relacionada con el Estado. Pero a través de los años y a través del tiempo, el ser humano empezó a distanciarse tanto de Dios hasta el punto de que quisieron cambiar las reglas del país y sacaron la Biblia del Estado sacaron la palabra de Dios eh, como parte fundamental de las reglas, de la estructura de, de, del, del país como tal, y esto después desencadenó un sinnúmero de dificultades, después lo sacaron de los colegios y así sucesivamente lo han ido sacando de los hogares. Entonces el resultado de sacar a Dios de los hogares, de, la, de, de las instituciones y del gobierno es un caos total. Es un problema inminente, es una situación que al no haber camino, no haber dirección, no haber alguien, no estar la palabra dirigiéndonos, entonces somos guiados por los hombres. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Queremos paz, pero lo que vemos es guerra. Prometemos algo. Un cambio, algo diferente, pero el ser humano no puede dar cambios. Amén. Okay. Amén. Así es, Pastor. Eh, Pastor, ¿cómo puede salir algo bueno en medio de tanto dolor? Eh, entendemos que la Biblia nos dice que todo lo que le sucede a los hijos de Dios, todo le sucede para bien. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones difíciles en nuestras vidas, eh, muchas de esas situaciones difíciles, Dios las permite para que nosotros entendamos y comprendamos el propósito al cual fuimos llamados. Muchas situaciones son usadas por Dios, aunque no es la voluntad de Dios que nosotros estemos eh, en, en miseria, en enfermedad, en este tipo de situaciones. Pero Dios esto lo usa de una manera positiva para enseñarnos a nosotros a que dependemos completamente de Él a que nosotros le necesitamos. Y cuando estamos en medio de esas situaciones, de ese dolor, de esa ansiedad, de esa dificultad, es allí donde entendemos la necesidad que tenemos de Dios. Y es allí donde más nos acercamos a Dios, donde reconocemos que verdaderamente sin Dios no somos nada. Amén. Pastor, es muy interesante lo que acaba de decir, porque muchas veces queremos llenar esos vacíos. Eh, por, con personas, con la pareja, con tecnología, y cuando realmente el único vacío que puede llenar es Dios. Y, y creo que a partir de esos vacíos es que ahora hay muchas eh, personas que se suicidan, que no encuentran una razón de, de vivir, de ser, cuando Dios es esa razón por la que debemos vivir. Es verdad, Juli, es importante ver que el ser humano, mientras en sus fuerzas, dependa. El ser humano nunca va a encontrar la felicidad. El ser humano nunca se va a encontrar a sí mismo en sus propias decisiones. Nosotros somos como aquellos niños pequeños, como cuando un niño tiene la edad de dos o tres añitos, que quiere hacer cosas, que quiere experimentar, que quiere ir, quiere venir. Y somos como esos niños delante de Dios, que no somos conscientes de nuestras decisiones, que siempre vamos a necesitar una guía. Alguien que nos esté orientando. Entonces allí vemos que Dios está en medio de nosotros, teniéndonos paciencia, aguardando. A pesar de que estamos lejos de Él, está siendo paciente con nosotros. Y Él sabe que tú no eres completo sin Él. Y Él permite esa situación, esa circunstancia, para que tú te des cuenta de que lo necesitas. O sea, Él no te va a forzar. Él no va a obligarte a que tú te acerques a Él, no. Él va a mostrarte a través de la situación que tú estás viviendo, circunstancia que estás pasando, que necesitas. Amén. Eh, y muchas veces, Pastor, en medio de este dolor, eh, como usted decía, Dios prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él, pero el, en el enemigo también tienta. Sí. Eh, ¿Cómo nos vemos tentados? Eh, para muchas personas que que no saben o no conocen la manera de cómo el enemigo puede tentarnos, aún con estas situaciones de pérdida de las familias, de las separaciones, ¿cómo podemos ver esto hoy en día? Ok, normalmente eh, el diseño original de Dios es uno y la palabra muy claramente nos lo enseña, y Dios estableció ciertas reglas y ciertas condiciones eh, de convivencia que las estableció pensando en nuestra necesidad, en nuestro bienestar y pensando que lo mejor para nosotros es regirnos a sus, a sus enseñanzas, a sus ordenanzas. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que están fuera de ese lineamiento, de eso que Dios ha establecido, cierto, y nosotros caemos en una situación y es que nos eh, digamos que nos dejamos permear, nos dejamos influenciar. ¿Cierto? Eh, permitimos que la sociedad, ¿cierto? Permee, permitimos que la sociedad eh, eh, nos influencie. O sea, aquellas personas que llevan una vida eh, en, en orden, eh, ven que afuera otras personas la están llevando eh, de una manera diferente. Entonces, sentimos curiosidad por lo que vemos afuera. Tú puedes tener una casa con un jardín hermoso. Pero tú miras la casa del jardín de tu vecino y tú, y tú vas a pensar que las flores del vecino son más hermosas que las flores de tu jardín. Y es algo que todos los seres humanos tenemos. Pero cuando salimos a ese mundo a experimentar, ¿cierto? Cuando salimos de ese rol eh, de, de, de fidelidad, salimos de ese rol de, de ser buenos hijos, de ser buenos padres, entonces empezamos a experimentar cosas. Que con el tiempo nos da a entender que no eran las correctas. Entonces la Biblia nos enseña que para nosotros llevar una vida completa, sana, una vida en armonía, en comunidad, en familia, un hogar completamente bendecido por Dios, es necesario que nos acerquemos a Dios. Una familia sin Dios está condenada a la destrucción. Gracias. Así es, Pastor. Eh, es muy importante tener presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Eh, creo que existen muchos libros, pero este es el libro donde encontramos la verdad. Dice que su palabra es lámpara para nuestros pies y alumbrará nuestro camino. Eh, Pastor, ¿qué mensaje podrías darle eh, en cuanto a estas personas que hoy están viviendo tanto dolor, que viven de ansiedad, de depresión? Eh, ¿Qué podría decirles a través de la palabra? Eh, ¿Qué mensaje podría darle un versículo? ¿Podría regalarle a estas personas que hoy nos escuchan? Ok, quiero compartirles una palabra que Dios me ha regalado y es una palabra que la encontramos en el libro de Lucas capítulo 15 y vamos a estar leyendo del verso 11. Quiero leerlo a favor de ustedes. Y dice la palabra de la siguiente manera. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre amén dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Aquí la palabra nos está enseñando en el libro de Lucas, eh, Dios compara el reino de Dios eh, con un padre y con dos hijos. Y la parábola nos está enseñando que había un hogar completamente estructural, un hogar sano, un hogar donde había amor, donde había comprensión, un hogar donde había eh, lo que se necesita en un hogar y me llama la atención porque el hijo menor quiso eh, renunciar a los privilegios de hijo renunciar a los derechos renunciar a esa comodidad a esa tranquilidad cierto para irse a experimentar afuera y, y querer eh, experimentar cosas que quizás dentro de su hogar no lo podía hacer dice la palabra que él le dijo a su padre dame lo que me pertenece por lo regular cuando un padre va a entregar una herencia, lo, la herencia se entrega es después que el padre fallece, ¿cierto? Cuando el padre fallece la herencia es repartida entre los hijos, pero miren la situación que estamos viendo y es que el hijo prácticamente quiso forzar algo que no era el tiempo para él. Reclamó su parte, el padre muy amable, muy querido, muy comprensivo le dio su parte. El hijo salió, dice que se fue a otra ciudad, lejos de donde estaba, donde vivía, donde pertenecía, y empezó a malgastar, empezó a derrochar, empezó a, a gastar en lujuria, en juegos, en amistades. Quizás allá ese lugar donde llegó hizo muchos amigos, a los cuales los invitaba a banquetes y les, da, les invitaba a todo, o sea invitaba a personas a la fiesta con todos los gastos pagos. Y quizás en este tiempo estamos viendo que muchas de las de las circunstancias que vivimos como personas o seres humanos es por las malas decisiones que tomamos. Este hijo no tenía la necesidad de salir de la casa de su padre porque estaba bien. Era cuidado, era amado, era respetado, era reconocido. Pero salió de la protección de su padre a experimentar en placeres, en, en, en lujos, en lujuria, en, en cosas que se le puede venir a un joven a la mente. Y dice que después de haberse malgastado todo el dinero, dice que vino una situación difícil sobre ese país, sobre esa ciudad. ¿Ok? ¿Qué nos da a entender? Que estamos viviendo tiempos donde la juventud de este siglo, de este momento, está tomando decisiones que no les corresponde, que no tienen la edad, que realmente lo que, eh, lo que esas decisiones están causando es deterioro. Lo que esas decisiones están causando es que la persona se destruya a sí mismo. Y eso es alejarse de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, tú empiezas a vivir a tu manera, con tus reglas. Tú empiezas a creerte el dueño del mundo. Tú empiezas a tomar decisiones que a corto, a largo o a mediano plazo van a ser decisiones que van a traer consecuencias graves. Y este joven las vivió. ¿Y Dios por qué compara el reino de Dios con esta historia, con esta parábola? Porque así somos nosotros. Somos muchas veces desleales, somos muchas veces deshonestos, somos muchas veces malagradecidos con Dios. Nos alejamos, nos vamos y cuando estamos allá viviendo situación difícil, problemas, ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? En el último lugar que lo dejas. Ahí está Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este tema tan interesante. seguimos hablando de temas muy interesantes que nos enseñan las escrituras. Eh, Pastor, ¿cómo podemos volver a Dios después de haberle fallado tanto? Eh, yo lo voy a comparar con la historia que estamos eh, dialogando. La Biblia dice que cuando el Hijo regresó a casa de su padre, el padre estaba ansioso, esperándolo por la ventana de su casa, quizás todos los días el padre, desde el momento en que él salió de casa. El Padre todos los días podría estar seguro que estuvo asomándose a esa ventana, viendo el camino por donde su Hijo iba a regresar. Entonces, a pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades y de nuestro pecado, la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. O sea que Dios está esperando a que nosotros regresemos. No importa en qué condición tú te encuentres, lo importante es que tú vengas a Dios. Porque Dios te limpia. La historia nos dice que el padre vio al hijo. Y el hijo venía de dónde? De, de estar cuidando unos marranos. De estar metiendo su mano en la comida de los marranos, que es la aguamasa, es el desperdicio. Y dice que el padre no lo rechazó porque olía feo. ¿Tú metes la mano dentro de un desperdicio vas a oler a, a rico? No. no. Pero el padre no le importó su condición, su ropa, su suciedad y simplemente lo que hizo fue acogerlo, abrazarlo. Entonces en cualquier momento en que tú tomes la decisión, cualquiera de las personas que nos oyen, que nos escuchan, tome la decisión de regresar a Dios, Él es el más interesado en recibirnos. Amén pastor y para terminar cuál es el mensaje que le da las personas de que Dios es el único que puede rescatar nuestras vidas La invitación que yo les hago es que siempre en cualquier decisión o en sus vidas tengan presente a Dios no de una manera religiosa porque la religión no nos va a acercar a Dios es de una manera en la cual nosotros podamos desarrollar una relación con Dios. Así como un padre se relaciona con su hijo y lo ayuda, lo guía, lo direcciona y le enseña, así es Dios con nosotros. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vengamos a Él y que sin Él no podemos ser. Sin Él no somos nada. Sin Él no hay propósito en nuestra vida. Si yo soy un diseñador de autos, yo sé cuál es el propósito del auto. Si yo sé que mi auto solamente puede andar por por la acera, por zonas donde está completamente pavimentado, y veo que alguien toma mi vehículo y lo mete en una zona eh, donde hay montaña, donde hay piedra, donde hay cascajo, mi vehículo se va a echar a perder. Pero solo yo sé cuál es el uso de mi vehículo a no ser que yo se lo enseñe a la persona. Así es Dios con nosotros. Tú vas a entender cuál es tu propósito en la vida cuando tú le permitas a Dios entrar en tu vida y Él te direccione. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, por esta enseñanza tan maravillosa. Y bueno, pueden encontrar al pastor Danilo Esteban Cárdenas en Facebook, Instagram y en su página Tiempo con Dios. Recuerda que él hace parte de la iglesia Hay Esperanza. Le agradecemos a todos. Te agradezco, pastor, por estar aquí compartiéndonos el mensaje de Dios. Y hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.